Buenas, buenas, ¿cómo andan? Dígame si se escucha, si se ve. Voy a acomodar un poco la cámara, claramente. Ahí estamos, parece que está mejor. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Gracias, Adria, por el sub. 14 meses, qué grande. ¿Qué tal todo? No me acuerdo qué hicimos la semana pasada. Creo que la semana pasada hicimos Alicia en el País de las Pesadillas. Estuvo re divertido ese. Tenemos que continuar. ¿Qué tal su semana? Espero que les hayan estado bien. Tenemos varias cosas hoy para anunciar. A ver. Bueno, vamos con los anuncios que son un par. Mañana tenemos a Nurem. Tuvo una sesión muy interesante. La última. Los personajes quedaron expuestos en una situación muy complicada. El viernes tenemos el diferido de Jardín de los Presentes en nuestra campaña de vampiro.
Así que va a estar bueno. Si no lo vieron, pueden hacerlo mañana. Colaboraciones de la semana que viene, no se lo pierdan. El 27, Luciana y yo vamos a estar jugando un one shot con la gente de Pifia Uy y hay un montón más de invitados. Está Escuelita de Rol, el Concilio del Sur y Broadcastle, si no me equivoco. Vamos a jugar un one shot de Darkest Dungeon de quinta edición. El manual está recopado. Y esa misma noche, más tarde, Lordi va a estar representando a la taberna en el podcast de El Mundo de las Tinieblas Latinoamérica, World of Darkness Latinoamérica TV. Está hablando ahí con la gente sobre el mundo de las tinieblas y vampiros y demás. Así que pueden hacernos la cuenta ahí también. Durante los miércoles vamos a ir sacando los memes del concurso de memes controlado por Luciana. Creo que hoy ya salió uno. Sí, hoy salió el primero, que creo que hizo Fran. Esto en noviembre, cerca del final de noviembre, vamos a estar participando del carnaval rolero organizado por Concilio del Sur. Todavía no sabemos bien cómo vamos a compartir con ustedes, pero va a haber un fin de semana con muchas actividades. Ya vamos a tener más información también. ¿Conocían el Halo Weekend? Es un evento organizado de rolito para ayudar jugando. Una organización que prepara eventos lúdicos para beneficencia y está muy lindo. Pueden chusmear su Discord y ahí enterarse más. Participan Concilio del Sur, Royal Divitum, Pinceladas de Plata, Salvación de Carisma, Master Pifia, Reroll, Churros y Dragones, entre otra banda de gente increíble. El jueves 21 de la mañana, a partir de las 22:30, se abren las inscripciones en su servidor de Discord. Búsquenlos como Halo Weekend Roll en Twitter. Bueno, vamos a tener pequeños grandes cambios en la programación. Se vienen un par de cosas nuevas, otras que por un tiempo no vamos a hacer. Por proyectos e ideas vamos Otras que por un tiempo no vamos a hacer, pero nuevos proyectos e ideas vamos sumando. Seguramente durante noviembre confirmemos, pero ahora es solo avisarle que se vienen cosas copadas. Por último, si no vieron nuestras redes sociales, estamos participando en el Vamptober de World of Darkness y el D&D Tober de Escuelita de Rol. Intentamos dejarle todos los días cositas, semillas, curiosidades, datos de Anurem y de El Jardín. Bien. Perdón por chanflar a los anuncios. Ahora sí, para cualquier persona que sea este su primer stream o no sepa bien cómo funciona, la idea es la siguiente. En los del DM responde, yo voy a estar leyendo las preguntas del chat que me aparezcan, en el orden que me aparezcan, y voy a tratar de responderlas lo mejor que pueda. No hace falta que sean de rol, pero en su mayoría lo son, así que denle nomás. Si tienen una pregunta, cualquier cosa que sea, tírenla. Voy a ver cómo la respondo. Siempre con tratando de ponerle onda. A ver. Bueno, ahí veo muchos saludos. Primero que nada, gracias por estar. Estamos muy contentos acá en la taberna. Está pasando de todo. Lo de las colaboraciones está buenísimo. Se vienen como cosas muy copadas. Bueno, la semana que viene principalmente voy a jugar un one shot. Hace mucho que no juego. No recuerdo la última vez que jugué D&D. Creo que fue también una colaboración con otro canal. Estuvo buena. Así que nada, tengo ganas de jugar. Y va a haber un montón de gente copada, va a ser un one shot súper divertido. La gente de Pifia Ubi hace cosas geniales, la verdad. Así que bueno, dejen sus preguntas. Ahí está, acá tengo la producción tirándome preguntas. Esta es una pregunta que el último de me responde, me la salteé y no la respondí, así que voy a aprovechar para hacerlo ahora. De la Carola dormida, no sé si estás por ahí. Creo que sí. Dice, todas las veces que vi jugar rol, lo hacen roleando obviamente a un personaje. ¿Has jugado o masterado una partida donde los personajes son los jugadores? Tipo que cayeron dentro del juego y tienen que sobrevivir o salir. O simplemente donde la personalidad de sus personajes es la suya misma, más los poderes de la clase que elijan. Recuerdo... No jugué principalmente esta campaña ni la dirigí, pero en mi pueblo en aquel momento había un tipo que dirigía vampiros muy muy bien y era como... todos querían jugar en su mesa, vampiros principalmente. Y eran un grupo enorme, enorme, no sé, de como 8 personas, una cosa por el estilo, tal vez más. Y estaban creando los personajes y decidieron crear los vampiros entre ellos y asignarse poderes. Tipo, no, vos tenés animalismo, vos tenés fortaleza, qué sé yo, por sus personas, principalmente.
Y la partida empezaba en que él, dentro del mundo de rol, cada uno se jugaba a sí mismo dentro del mundo del rol, había desaparecido el DM. Era el único que no estaba. Todos los demás estaban. Y era lo que tenía que investigar. No me acuerdo cómo terminó esa partida. Sospecho que terminó que murieron todos. Pero tal vez me estoy confundiendo de anécdota. También me pasó que es muy. A veces hay gente, digamos, que le cuesta un poco separarse de su personaje y el personaje termina siendo, digamos, termina actuando y respondiendo como lo haría la persona. Eso sí, fue bastante común. Después yo estoy seguro que algo hice así más de joven, como los personajes eran los jugadores y no estoy seguro cómo lo hice. Me acuerdo de un tablero, un juego de mesa. Y ellos, el dungeon era tipo, tenían que avanzar por las casillas. Una cosa similar a Jumanji se me hace. No, no recuerdo más que eso. Pero es una manera divertida de jugar, ¿eh? Como que cada uno sabe cómo actuar en el fondo están jugando rol porque están teniendo una espada y unos dados. Alex24. Buenas, León. Solo he llenado la hoja principal y la de spells, pero nunca he llenado la tercera hoja. ¿Cómo se llena esa? ¿Y crees que importa llenarla? No me acuerdo cómo es la tercera hoja. Si no me equivoco, a ver, déjame buscar la hoja de personaje porque. Si no me equivoco, la tercera hoja de personaje. Era. A ver. Ah, es así. En realidad, por cómo está ordenado el PDF, la tercera hoja es la de los spells, donde notas la lista, tenés los slots y cuánto gastaste. La tercera hoja va solo información de tu personaje y cosas que vos quieras. Por ejemplo, tenés un espacio para el background de tu personaje. No, no, no el background de reglas, sino la historia, el backstory. Un lugar donde podés dibujar tu personaje o describirlo. Altura, pelos, ojos y demás. Para mí es re útil llenarla. Pero también es mucho más útil ir modificándola. Porque a veces, digamos, tal vez ganás una cicatriz y podés agregarle al dibujo una cicatriz. O tal vez no se te ocurrió toda la historia previa que empezaste a jugar al principio. Pero a medida que fuiste jugando, empezaste a encontrar cosas que te interesaron del personaje. Y decís, no, esto en realidad cuando era chico, lo que sea, fue un soldado. Y bueno, podés anotarlo ahí. Tenés ahí aliados y organizaciones, son buenos lugares para tomar nota. Y bueno, tesoro, que es, digamos, tu mochila vendría a ser lo que tenés en la mochila. A mí siempre, siempre me pareció genial que las hojas estén lo más completas posible. Ayuda tanto al jugador como a los DM a la hora de chequear cosas. Y si tenés todo anotado, es más fácil cuando alguien se olvida algún objeto. O, che, no, nadie tiene nada para hacer esto y resulta que todos tienen pociones o algo por el estilo, pero nadie se fijó. No, esto es súper imposible, no tenemos ningún pergamino. Y tenía 15 pergaminos tal vez. A mí me parece. Mientras más hojas. Mientras más completa las hojas del personaje, es más fácil para todos. Sí, es molesto llenar en el momento, sobre todo cuando tenés información, porque por ahí el DM te comparte lo que vos conseguiste, o digamos un objeto, vos anotás todo rápido. Pero tal vez, digamos. O tenés ganas de anotar, o te olvidaste un dato, o lo que sea. Así que bueno. Se hace también lo mejor que se pueda. Yo recomiendo llenar la hoja lo mejor, lo más que puedan. Vaquero, pregunta: tengo un problemita con Roll20. Hay un mapa que quiero subir y en la imagen está hermoso, pero al subirlo se ve como pixelado. Y no sé si es la imagen o mi PC, ¿qué será? Qué extraño. Porque si te deja subirla. Esto creo que tiene más que ver, digamos, con el formato de archivo que usaste. No creo, porque probablemente usaste un PNG. No sé, después te diré que me compartas la imagen por Discord, pruebo yo subirla a mi Roll20 y veo cómo se sube. Pero lo que suele hacer Roll20 es que cuando vos subís una imagen y la agrandás, queda pixelado un instante y después se acomoda. Lo mejor que se puede, ¿no? Si subís una imagen muy pequeña y la estirás, se va a perder detalles para ahora. Pero si subís una imagen grande y
queda chiquitita, la vas estirando y va a acomodar la imagen sola, pero no se me ocurre por qué. Te recomiendo que me pases la imagen por Discord y yo después la subo y te digo cómo se ve. pero después, ¿están al tanto del carnaval rolero? Te lo doy primero a Rol en casa, luego a Braymar y a Concilio de Sud. Sí, nos invitaron al carnaval rolero, vamos a participar. Todavía no sabemos bien cómo, pero algo vamos a hacer. Por suerte, digamos, tenemos tiempo para preparar todo porque es a finales de noviembre. Y vamos a estar ahí, algo vamos a hacer, seguro. Y tengo ganas porque es un evento gigante, va a haber un montón de gente. Les recomiendo a cualquiera, si no quieren participar en ninguna mesa o jugar siquiera, por lo menos presencienlo, porque va a haber charlas, va a haber muchas mesas para ver, de muchos juegos, va a estar genial. Súper, súper recomendado. Y además un montón de gente copada. Rol Camaleón, yo tengo una pregunta. ¿Qué esperas del libro de dragones? Si es que no lo respondiste antes. Del libro de dragones. Yo espero dragones locos. Ya vi cuando liquearon el índice, se veían buenas cosas que me interesaban a mí. Yo espero más tipos de dragones. Porque estoy seguro que va a venir probablemente algún trasfondo relacionado con los dragones, o alguna subclase o algo por el estilo. A mí me interesan, digamos, los monstruitos. Qué sé yo. Más detalles sobre el dragonada. Más detalles sobre los otros dragones. El Draconomicon de 3.5 es un librazo, está buenísimo. No solo tiene mucha información sobre cada dragón, sino tiene estas cosas. Pero por ejemplo, si te vas a la página del dragón de oro, te muestra el esqueleto, el esqueleto de todos los dragones, la comparación de tamaño. Te muestra las guaridas de cada uno, de qué se alimentan y por ejemplo, cómo vuela cada uno. Porque no todos tienen alas iguales. Eso me encantó a mí. Gran libro, el Draconomicon de 3.5. Y estoy seguro, digamos, que este va a ser, digamos, la representación en quinta edición. Me gustaría ver más tipos de dragones chiquitos. Que se pueden usar para más cosas. No solo, digamos, usar dragones jóvenes de colores, sino agarrar otra cosa. Quiero ver eso. Y estoy seguro que va a haber algo así. Por lo menos hacer algo. Si querés hacer una campaña más centrada en dragones que cualquier otra cosa, que tengas todo lo que necesites ahí. Eso me parecería lo ideal. Que tengas muchos tipos de monstruos, muchos tipos de lore para mezclar. Objetos mágicos, ¿por qué no? Relacionados con dragones. Y ¿por qué no una subclase o dos de, qué sé yo, el cazadragones, por decir algo? Algún paladín que sea amigo de dragones también. Grande, Jai. Gracias por la suscripción. Qué ídolo. Yo creo que va por ahí. Para mí el libro de los dragones va a traer eso y va. Y espero que esté bueno. Espero que esté bueno. Porque va a ser un libro principalmente de herramientas. Alex24. Siempre he querido hacer un combate a gran escala. Y uno barco versus barco. Pero nunca he jugado ninguno. ¿Crees que como DM uno debe experimentar una dinámica completamente nueva con la que nunca ha tenido experiencia como player? Absolutamente. Sí, definitivamente. Ser DM. Ser DM es una experiencia completamente diferente a ser player, y la única forma de llevarlo a cabo es dirigiendo una partida. Pero además, cuando empiezas a dirigir, vos mismo vas escalando las cosas. Primero decís, bueno, un combate contra un grupo de trasgos, por así decirlo, en un terreno plano. Bueno, listo. Eso estuvo bueno. La próxima pelea, si la haces igual, por ahí se va a sentir medio raro. Ahora decís, bueno, esta vez, bueno, van a ser trasgos, pero va a haber terreno con desniveles. Y ahí dirigís como la diferencia de terreno influye en el combate. Y después decís, bueno, ahora no quiero más trasgos, ahora quiero algo un poco más inteligente. Por decir algo, orcos, ogros. O decís, no, ahora quiero a alguien que tenga dotes. Y así mismo vas escalando el combate, para arriba, cada vez siempre algo más. Hasta que llegas a, bueno, combate a gran escala. Y mi recomendación es sí, hacelo. Tomate todo el tiempo del mundo para prepararlo. Plantéate vos bien qué querés lograr dentro del combate a gran escala.
Es algo que requiere muchísimo de los DM. Vos tenés que estar atento a muchas, muchas actividades en simultáneo y terminás cansado. Pero al final del combate a gran escala es todo excelente. Y lo cierto es que no mucha gente tiene muchas experiencias en combate a gran escala. De hecho, en mi grupo creo que tuvimos un solo combate a gran escala, que fue un asedio, estuvo buenísimo. Y es algo que siempre nos acordamos, el asedio de... No, yo no me acuerdo, el asedio, yo siempre digo asedio. Lo cierto es que es una gran experiencia dirigir combate a gran escala. Barco a barco es otra cosa un poco más diferente. Cuando elegís el combate a gran escala, generalmente hay un terreno donde la gente está pisando. Y cambia, digamos, porque podés hacer movimientos de tropas, movimientos de enemigos, contramovimientos y lo que sea. Cuando hay barco a barco, cuando es barco a barco, digamos, tenés que centrar el combate en el intercambio de cañonazos y el agua alrededor de los barcos. No te vas a ir mucho más para los costados. En un combate de una guerra, en el suelo, podés, digamos, usar todo el lugar. Ahí podés aplicar estrategias, qué sé yo, de caballería, etc. En barco a barco es un poco más difícil nomás. Pero sí, definitivamente. Y lo podés hacer si vas preparando todo para que vaya para ahí. Muy recomendado hacerlo. Bueno, ¿cómo incluirías a la conejente? Me encanta ese nombre. En tu mundo, Anurem o el que sea. Me encanta pensar eso para mi partida. O sea, rasgos de esa sociedad, cómo son cuando se mezclan con otras razas y esas cosas. No sé en Anurem, pero. Pone gente. Todavía no los leí, eso es verdad. Aunque suena una raza interesante. Cuando incluyo una raza en un mundo, a principio, en mi caso, por ejemplo, al principio suele ser más porque me gusta que la raza esté que por cualquier otra razón. Siquiera antes de pensar el origen real de la raza, ¿no? Por ejemplo, en Anuren hay Tabaxis. ¿Y por qué? Principalmente porque quería que haya nada más. El origen se me ocurrió muy. ¿Cuánto? Mucho tiempo después, a medida que iba creando el mundo y avanzando la historia. Yo creo que haría lo mismo en el caso de la Conegente. Si lo elegiría por algo, es que se pone el nombre, la Conegente. Están relacionadas con las hadas, así que tal vez, digamos, podrías usar esa rama para crear el lore si es que te interesa. Si no, directamente puedes quitarle la conexión con las hadas y que sean una raza más, entre comillas, natural del mundo. Pero no sabría cómo hacerlo. Mi camino sería, hoy quiero que haya con gente y vamos a hacerlo. Nada más. Si querés agregarlo en una partida, mi recomendación es que, por ejemplo, si los jugadores todavía no se encontraron con nadie así y todavía no saben nada de estas personas, mi recomendación es que los introduzcas en un lugar nuevo. Por ejemplo, que haya un conejo. No sé cómo sería el singular de conejente. Que pongas uno ahí y que ellos, digamos, se den cuenta que esté y que el resto de la gente por ahí no reaccione mucho. Y ellos mismos van a hacer preguntas y van a empezar a ¿quién es esa persona? ¿Por qué es un conejo? O sea, por el estilo van a empezar a surgir. Y a medida que ellos van consiguiendo más información, se van a dar cuenta que tal vez, digamos, el mundo era más grande de lo que ellos creían, porque tal vez, digamos, cruzando el bosque había más gente, más personas, o más razas, o más civilización. Y una vez que ya los introdujiste en el mundo y ellos se ganaron un poco de información, lo que sigue es ir mostrando más cantidad de estas personas. Obviamente de a poco. Ahora, si querés tirarlos en un pueblo de estos, no hay problema. Pero tratá de que estén, digamos, distribuidos en el mundo. Vaquero, pregunta. ¿Se ha barajado la opción de un video de Fate? Sí, muchas veces. Muchísimas veces de video de Fate, pero como que los clanes se van organizando y tenemos ganas de hacer video de Fate desde hace un tiempo. Pero bueno, ahora estamos con la saga de D&D. Ya está grabado el próximo video. Vamos a seguir grabando por un rato más D&D. Y después vemos para dónde vamos. Porque estuvimos casi todo el año haciendo videos no relacionados con Dungeons & Dragons. De ninguna edición. Y
Antes del último que hicimos, los últimos videos de D&D que hicimos fueron los de terreno, que estuvieron buenísimos. Fueron una gran serie de videos que estuvieron re divertidos hacerlos. Pero ahora, digamos, tenemos que volver un poco, eso seguro. A mí ya me están mandando ganas de volver a leer los manuales que me quedaron ahí. Así que después de D&D, tal vez sigamos con otros juegos. Alex24. Creo que mi DM malinterpretó algo de mi background y está roleando la historia con esa malinterpretación. Pero apenas me di cuenta la sesión pasada. ¿Qué puedo hacer si ya llevamos 6 sesiones así y el mundo ya reaccionó a mi personaje? Habla con tu DM. No importa cuántas sesiones pasaron. Y decirle. Aclararle lo. O sea, primero plantearle, decirle, che, me parece que hubo una malinterpretación acá. Y vos expresá tu lado y decirle: esta es mi historia, esto es lo que yo entiendo de mi personaje, esto es lo que yo quería, lo que sea. Y después preguntar al DM si está usando eso. Y confía en la respuesta que te dé, porque tal vez te está sorprendiendo, tal vez está haciendo algo que vos no te esperabas. Lo cierto es que una vez que vos tenés el background del DM, digamos, como que le queda un poco de espacio para usarlo a su gusto y placer. Así que habla con él, preguntale, digamos, si está usándolo así y confía en la respuesta, porque nunca sabes hacia dónde va. Velasco, Pathfinder 2. El otro día me quedé consternado al descubrir que el combo druida transformado en animal más Magic Fang es imposible. Es un poco difícil de encontrar, pero el hechizo de forma animal tiene el descriptor de Polymorph, el cual especifica que bajo la nueva forma no puede ver sus habilidades especiales modificadas salvo por el bonus de circunstancia, bonus de estado y penalizadores. ¿Esto excluye el hechizo Magic Fang o el efecto de cualquier objeto mágico? Vamos a leer Polymorph rápidamente. De Pathfinder 2. ¿No? Pathfinder 2. A ver qué nos dice. Ajá. Bien, en inglés no estaba. No lo quiero. Bueno, acá veo que parte del hechizo de Polymorph. A ver si esto es lo que. Que tu equipo se absorbe con vos y las habilidades constantes de tu equipo todavía funcionan. Ahora. Habría que ver, digamos, la descripción del hechizo que estás usando vos, pero por lo que veo, acá. Acá parece que se mantiene todo. Estoy en la página oficial. Bueno, yo voy a decir que sí, que cuando vos te transformás, las habilidades que se pierden son esas que vos dijiste, pero para mí los efectos de los objetos mágicos se mantienen porque se transforma con vos. Ahí está. Well, ¿pensaron en hacer campañas barra aventuras cortas como hacen en Dimensión 20 o como fue Exandra Unlimited y así poder mostrar variantes de D&D o directamente otros juegos? Sí, pensamos varias veces eso, pero hay. La cuestión es que organizar, digamos, una mesa en stream es complicado. Organizar una mesa fuera de stream también es difícil. En stream tenemos esto de que a nosotros se nos complica mucho, tal vez no nos dan la cantidad de recursos o estamos muy limitados en nuestro tiempo. Pero sí. Pensamos eso muchas veces, hacer, qué sé yo, 5 sesiones de una historia. Y como, estaría re bueno. Pero después, digamos, empezar a organizar eso, preparar la aventura.
Nos empezó a consumir mucho tiempo todo lo demás como para seguir agregando. De hecho, agregar más cosas nuevas siempre, digamos, tiene su dificultad. Por eso abrimos, una de las cosas que hicimos fue abrir la taberna a cualquier persona que quiera ayudarnos a participar o que quiera, digamos, crecer acá adentro. Por ejemplo, Lordi fue la primera persona que lo hizo. Dijo, quiero dirigir en la taberna, ¿qué hago? Bueno, charlamos, se organizó, se llevó a cabo y ahora tenemos un stream cada 2 semanas de vampiro que está buenísimo. Y es todo gracias a que Lordi dijo, yo quiero hacerlo. Pero pensamos, sí, ahora llevarlo a cabo está difícil. Muy, muy difícil seguir agregando otro stream con la limitada cantidad de tiempo que tenemos. PTTO. ¿Con qué manual recomiendas empezar una aventura? D&D o Pathfinder. Y es una cuestión de gusto y un poco suerte, ¿no? Porque tal vez vos te pasa que estás con un grupo y todos encontraron Pathfinder primero y bueno, seguir ese camino va a ser una buena idea. Pero tal vez pasa lo mismo al revés y te encontraste D&D. Y no lo sé. Si yo sospecho... A ver. Pathfinder es un poco más complejo en cuestión de personalización de personajes, ¿no? De qué tan detallado podés hacer el personaje. D&D quinta edición es mucho más amigable para empezar a jugar. ¿La vas a pasar bien con los dos? Seguro. Por eso va a depender más de vos de que cualquier otro juego. Mi recomendación, si recién arrancan todos, D&D. Si ya tienen mucho tiempo jugando y quieren, digamos... meterse un poco más en las reglas y que sus personajes estén hechos todos más a medida, Pathfinder es una buena idea. D&D en ese lado se queda un poco más atrás. Hey, cuchilla, ahí te estoy viendo. Vaquero. ¿Tienes alguna forma de presentar los colores en tu mundo? O sea, un color que cuando los jugadores ven, saber que está relacionado con algo. Por ejemplo, yo uso el morado y el blanco para mostrar a la gente peligrosa, noble y de pactos. Sí. Generalmente... presento, digamos, los colores de... Es un recurso que se usa para remarcar cosas. Por ejemplo, en un momento ellos están en un pueblo re feo, horrible, y el barro era negro en vez de color marrón terroso. No, era oscuro y feo y viscoso. La tierra también estaba... el mar era aceitoso y con manchas negras. Después, por ejemplo, las velas de sus barcos son rojas y son el único barco así que encontraron, creo. Las velas de otros barcos de otros colores. Sí. No lo tengo tan definido como para decirlo así ahora, pero es muy útil como recurso para usar. Tener incluso, pensar los colores comunes de un pueblo, ¿no? Lo que sería la paleta de colores de una ciudad. De hecho, si te gusta una ciudad que sea... por decir algo, ¿no? Es blanca, gris y azul. Entonces todos los edificios los describís de esos colores. O usás gama de esos colores para describir el general de los edificios. Por ejemplo, ahora ellos están en un lugar donde los árboles en su mayoría tienen hojas moradas. Y es algo súper característico de la zona. Así que sí, y es una buena idea usarlo. Alex24, la semana pasada estuve en un one shot donde los personajes eran nivel 13. Pensé en usar una clase con la que nunca he jugado, pero luego me arrepentí y porque eran muchas dinámicas nuevas de aprender. ¿Crees que es buena idea empezar una clase desconocida a niveles altos? Si es un one shot, no, para nada. Si es un one shot, ya fue. No. La idea de ir a jugar el one shot es también, digamos, la posibilidad de probar cosas nuevas. Y ir a un personaje así. Nivel 13, tenés muchas cosas. Y qué mejor momento para empezar a aprender las cosas que en un one shot. Porque la otra es, tipo, hacer todo el estudio previo que ya hiciste con las otras clases. Y sin siquiera conocerlas. Acá por lo menos tenés un pantallazo. Me parece una gran idea que lo hayas hecho y no hay que arrepentirse para nada. Eso estuvo bueno. Tuviste un pequeño momento con una clase diferente y ya fue. Lo cierto es que en un punto también te vas a ir acostumbrando a todas las clases a medida que jugás o dirigís, y las dinámicas o las mecánicas, etcétera, se van a ir absorbiendo solas.
Porque no hay realmente gran diferencia entre una cosa y la otra. Hay, los ataques de hechizo y ataques de flecha son similares. Así que para mí, sí, sobre todo si es un one shot. Para mí, si tenés un one shot, todos arrancan a nivel 16 y nunca jugaste un pícaro, ya fue. Andá a jugar un pícaro y fíjate qué tan poderoso se siente. Nivel 13 es un montón. Considerá nivel 13 ya tenés varios rasgos de tu subclase y demás. Así que podés incluso aprovechar a probar las subclases que jamás te hubiera imaginado. Si una clase no probaste, las subclases menos. Así que sí, aprovechá y usalo, va a estar buenísimo. Vaquero. Pregunta, ¿seguirás con los directos de Alicia? Y de ser así, ¿qué días crees que ocurriría? Los videos de Alicia van a seguir, eso seguro, porque el libro está re interesante. Para que no sepa, el último miércoles empezamos a leer Alicia en el País de las Pesadillas en directo y estuvo buenísimo porque es un libro al estilo Elige tu propia aventura, pero más similar a los de D&D viejos, donde vos tenés un personaje con características y tirás dados para tomar las decisiones. Y lo último que pasó fue que tuvimos una pelea contra un reloj péndulo, siendo Alicia con las tijeras, no, con todo. No sabemos bien qué día va a ocurrir, tenemos que organizar todavía ese horario, porque además también tengo un montón de libros de D&D para seguir con eso. Y yo te digo que está re divertido hacerlo. Cuchilla. ¿Cómo lo harás? Como director de juego, que los jugadores interactúen más entre ellos y no pidan constante intervención del DM para conversar con los personajes, con los NPC. Está buena la pregunta. Hay como muchas cosas para hacer. Por mi lado, yo tiendo muchísimo a quedarme callado, sobre todo cuando veo que cualquiera habla, me quedo callado y tal vez cuando termine de hablar espero un poco. Sobre todo un poco más de lo que se suele esperar a ver qué pasa. Es muy común, por lo menos lo que me pasaba a mí, era que cuando juntaban a hablar, uno decía algo y yo me quedaba esperando y después era yo la siguiente persona que hablaba. Entonces, me di cuenta que tal vez estaba interrumpiéndoles el rol cuando yo se los exigía. Entonces, ahí decidí, decidí callarme un poco más de tiempo y ver cómo reaccionan. Otra cosa que me sirvió fue que al ver que no reaccionaban, es preguntarle. Bueno, ¿qué piensa tu personaje de eso? ¿Y qué piensa tu personaje del otro? Adicionalmente, la forma en la que describís las cosas ayuda muchísimo. A veces es importante remarcarles a los personajes las cosas que consiguen gracias a los demás en tus descripciones, por ejemplo, por decir algo. Un personaje le da una poción a otro cuando estaba caído. Bueno, y en su turno empezás a describir, digamos, cómo gracias al otro él puede, digamos, seguir peleando o sobrevivir al combate, lo que sea. De estas maneras vos vas poniendo los cimientos para que se genere el vínculo entre ellos. Y el vínculo este entre los personajes es muy importante alimentar, sobre todo como DM, porque vos vas a querer que ellos charlen y querés ver, digamos, interpretar a sus personajes. Me ha pasado muchas veces que la gente no habla en rol, pero en off-roll planeaban todo. Entonces, cada vez que hablan off-roll, yo les digo una y otra vez que esa charla la tengan en rol, que la hablen sus personajes, que lo expresen. Y hay otra cosa, es que vos tenés que darle también razones a ellos para tener una conversación. Es medio raro esto, pero si vos le das una misión donde hay alguien que es obviamente malo y ellos saben que tienen que ir a detenerlo, no hay mucho para charlar, digamos. Hay que detenerlo, hay que planificar un poco cómo vamos y hacerlo. Ahora, si vos le das una misión donde hay alguien que está haciendo algo y algunas personas pueden entenderlo como malo o bueno, ahí vos le das el pie a que ellos intercambien opiniones. Ahí vos le das el pie para que ellos digan: podríamos ir a detenerlo, pero por el oro. Y otro dice: podríamos ir a detenerlo, pero por la moral. Y otro dice: no me importa ir a detenerlo. Y ahí ya tenés una interacción entre ellos. Y siempre, siempre podés acudir a la herramienta inicial que dije de pediles vos las reacciones a los jugadores. Bueno, alguno de ellos dice algo, ¿no? Por ejemplo, viene el guerrero después de pelear y dice: tal vez no deberíamos haber prendido fuego esa casa. Y vos te girás al mago que está en silencio y decís: che,
¿Qué piensa tu personaje de lo que dijo el guerrero? Y ahí vos le das el pie. Y ahí vos le das el pie. Ayuda a construir el vínculo. Una vez que lo haces, es cuestión de quedarte callado porque después es difícil que dejen de hablar. Después los jugadores hablan y hablan y hablan y se genera un rol constante que rara vez sale off rol y es excelente y es súper divertido. Pero vos tenés que alimentar el vínculo entre los personajes. Y la confianza está para tener charlas entre ellos. Si algún personaje empieza a tener una charla con otro de alguna cuestión personal, es absolutamente necesario que vos como DM te quedes callado, que no hables, que esperes a que termine esa interacción. Si el otro no dice nada, le preguntás. Le decís, este te acaba de confesar que en realidad no era un mercenario, se robó una espada y salió a matar y te acaba de salvar la vida, pero probablemente fue por suerte. ¿Qué piensa tu personaje de esto? Y que lo exprese el jugador. Siempre, siempre alimentar el vínculo y después silencio. Bueno, espero que haya servido. Fue una buena pregunta. No, nunca me lo había puesto a pensar así tan en detalle. Pero bueno, hay muchas técnicas. Hay que encontrar la que más ayude. Y esa es la otra. Es importante. ¿Por qué digo que vos le preguntes? No está para nada mal. Como DM, ayudar al juego. Es tu tarea, digamos. Todo lo que vos haces es para ayudar al juego. Así como vos introducís historias, monstruos, enemigos, problemas, también podés ayudar a que se introduzca un vínculo. Y a veces, por más que te parezca que te estás metiendo demasiado entre ellos, a veces hay que empujar un poquito. Pero un poquito nomás, después no sabes para dónde va a salir nunca y tal vez tenés después una historia de dos personajes que son los mejores amigos y se cuidan en todas y charlan todo el tiempo. Espero que suceda y espero que esto ayude. Vaquero, estoy poniendo un pseudo NPC que es un jabalí gigante negro muy atemorizante, pero a la vez muy cariñosa. Es quien lleva el carruaje y no se me ocurre un nombre que le encaje. ¿Alguna recomendación? Sí, que se encarguen los jugadores. Yo soy muy malo con los nombres. En general, no se me ocurren nombres. Todos mis nombres son probablemente consonantes y vocales que me salieron de la boca sin pensar. En general, todos los nombres de personajes. Si no, yo uso un generador de nombres. Pero en mis años de DM me di cuenta de que los nombres que los jugadores le ponen a cualquier cosa tienden a ser mucho más significativos que los que yo le di. A veces es importante que una persona, digamos, tenga un nombre específico porque está vinculado con el lore, con el libro viejo, lleno de magia, etc. Pero cuando los jugadores le nombran algo, no solo ellos están describiendo la historia así, sino que toman un poco de pertenencia de la aventura y deciden ellos el destino de algo. Y eso está buenísimo, darles la parte narrativa. Para mí es una gran herramienta, yo lo usé durante mucho tiempo. Cuando presentaba algo, les decía, bueno, hay una taberna o hay un buey, o en este caso, digamos, ahí está este jabalí gigante negro. ¿Cómo se llama? Y los jugadores te dicen un nombre. Bueno, vos agarrás ese nombre y no es que los personajes dicen, esto se llama así. No, los jugadores te lo dicen. Entonces vos lo agarrás y al granjero que les va a dar ese jabalí le dice, che, les presento a Peggy, el jabalí. Y de repente ellos lo decidieron y saben que les gusta el nombre y como que se genera una reacción más rápida al cariño hacia el jabalí. Porque ellos tuvieron la posibilidad de escribir la historia de esa. Probá eso con muchas otras cosas también. Podés hacerlo con una taberna, podés hacerlo con un camino, con un arma. Dales a ellos la posibilidad de decidir nombres o incluso descripciones y se va a generar una mesa súper divertida. Me calla uno. ¿Qué sistema sería de juego es más cómodo para poder adaptar, ya sea una película, serie o videojuego, a los juegos de rol en tableros con amigos? Esta es una buena pregunta. Ahí va a variar muchísimo porque supongamos que querés adaptar una historia, una película de terror o un thriller, algo por el estilo, donde vos necesitas
peligros, entre comillas, reales para personas. Y una mecánica de miedo o de locura, cosas por el estilo. La llama de Cthulhu te va a servir muchísimo. Y hay otros así, ratas en las paredes es similar. Juegos en los que los personajes tienden a ser humanos y se enfrentan con desconocidos. Digo desconocidos como cualquier cosa desconocida. Por ejemplo, Stranger Things. Para mí Stranger Things con ratas en las paredes o la llama de Cthulhu va genial. Ahora, después hay otros juegos un poco más especiales, por ejemplo, El Señor de los Anillos o Game of Thrones, que cada uno, estas series, películas o libros, son ya tienen su propio sistema. Yo no lo jugué, pero si quisiera jugar El Señor de los Anillos, trataría de jugar el juego del Señor de los Anillos, porque probablemente está diseñado y fabricado para que te ayude mucho más a la experiencia de jugar el juego. Ahora, siempre podés agarrar cosas como The 20 Modern, GURPS o Fate, que son sistemas súper genéricos, y adaptarlos a el juego historia barra película que vos quieras. Siempre depende de lo que te gustaría contar. Si es algo al estilo, por decir, Narnia, por decir algo, probablemente D&D te ayude muchísimo a hacerlo, porque probablemente tengas muchas razas, monstruos con stats para usar, por ejemplo centauros, etc. O faunas. Así que te va a ayudar mucho ahí. Y es tipo fantasía medieval. Me salté una parte importante. Con tablero. Probablemente D&D sea de los pocos juegos de rol con tablero. Porque en su mayoría tienden a ser más narrativos. Así que D&D quinta edición es buena. Tenés Pathfinder también, que hoy hablamos un poco más temprano. Es un poco más detallado en las mecánicas. Yo iría por esos dos. Alex24. Estoy en una campaña que es más de roleo y muy apenas hay combate. Cosa que me gusta porque mi personaje lo hice más pensando en el roleo. Pero siento que no es lo mejor para el combate. ¿Crees que deba buscar más un equilibrio o debo seguir con mi personaje de más roleo? Sí, tu corazón. Si a vos te gusta rolear más y se presenta la situación de combate, que tu personaje, con su personalidad, busque ser útil en la pelea. A veces pasa. Tengo un amigo que le gustaba jugar, no sé, creo que eran ladrones, o era un personaje principalmente marcial, pero a él le gustaba jugarlos y que no sepan pelear. Entonces, él siempre buscaba la manera de ser útil en el combate, porque a veces pasaba, a veces peleaban. Entonces, si estaba en una taberna, él, digamos, agarraba sillas o mesas y las ponía como bloqueando cosas, o tiraba líquido en el piso para que la gente se resbale y se dedicaba a hacer esas cosas. O digamos, sacaba a gente herida de todo el combate para ayudarlos. Si vos tenés miedo que tu personaje no sea útil en el combate, probablemente es porque hay que hacer que sea útil, nada más. Si vos querés jugar, por ejemplo, un ladrón que no tiene destreza, que no tiene fuerza, que es más que nada un personaje dedicado a indagar y deducir, va a ser una persona capaz de encontrarse útil en el combate y ayudar a su grupo sin recurrir a lo básico del sneak attack y cosas por el estilo. Así que para mí, presta mucha atención en el combate, hace preguntas, ¿qué hay en el terreno? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo tirar? Lleva una bolsa de arena y tirar arena en los ojos de tus enemigos y salir corriendo, cosas por el estilo. Llama a los guardias y similar. Pero si es lo que te gusta jugar, seguilo y trata de que en el combate también ayude. Para Turdar. No tiene nada que ver con el rol, pero la duda me carcome. ¿Cuántas personas conoces que usen la expresión "es una masa"? ¿Están todos relacionados al mundo de la música o tienen un rango etario común? Vines tenía razón y vivimos en una simulación. No lo sé. No sé cuántas preguntas. No sé cuántas conozco ni si hay un vínculo entre todas ellas. Pero voy a tener que estar atento. Probablemente el rango etario sea un valor muy, muy aproximado de la gente de 20 y pico, 30 y algo. Tal vez, digamos, los dichos de las personas más jóvenes sean diferentes. Y es una masa, es algo que se decía en el pasado.
Es probable. Todos somos víctimas de nuestra generación. Pero voy a estar atento. Gracias por la pregunta. Cuchilla. Gracias. Espero que haya servido. Cuchilla. Ponelo en práctica y después contanos. Alex24. Mi personaje es como Batman. Siempre con mucha furia y enojo en combate y lo quisiera rolear, pero me da pena que mi familia me escuche haciendo voces enfurecidas y lo saquen de contexto. ¿Qué puedo hacer? Contales. Pero no le digas estoy jugando a rol. Contale de tu personaje. Si estoy interpretando a alguien así, creo que sería divertido. Entiendo que a veces por ahí la familia es complicada y no te van a entender del todo o no van a saber de qué estás hablando, pero incluso advertirle, che, voy a estar haciendo unos gritos, qué sé yo, porque estoy jugando un Batman recopado. Nada más. No hay mucho que hacer en esas situaciones. Vos querés hacerlo y querés hacer voces enfurecidas, no pasa nada. Contales. Lo importante es que vos hagas lo mejor que puedas para que ellos entiendan. Va a llegar a un punto que no depende de vos, eso es seguro. Pero vos hiciste lo mejor que pudiste. Y si te dicen algo, decirle no pasa nada, estoy jugando rol. Y si te preguntan, explica. Esa es la otra. No, se trata de esto, es un juego que se juega así. La idea es contar una historia. Es como si estuvieran contando una película. Y a mí me gusta jugar este personaje ahora, qué sé yo, lo encuentro divertido por estas razones. No hay más. No hay más que eso. Eventualmente la familia entiende qué es el rol, eso es seguro. Lo vi en mucha gente, digamos. Adix. Si el vínculo del cual estamos hablando hace poco entre personajes está roto, ¿cómo sabes en mi partida invocar una deidad y un par estaban? No estaban. Uno lo tomó como que tengo que cuidarlo y el otro como que no les he vuelto a tirar bola. Uno ya se alejó de la party por ese error. ¿Cómo lo volvería a unir? Me acuerdo de esto. Era una situación complicada. Tal vez lo que tenés que hacer es generar un conflicto que le llame la atención a todos por igual. Es difícil encontrar algo así. Pero suele pasar, suele haber momentos en las historias, lo vas a ver en cualquier película, anime, lo que sea, que hay un momento tal vez que los personajes se separan por diferentes motivos y probablemente fue después de una situación difícil. Pero hay algo que los vuelve a unir, porque hay un objetivo nuevo que todos tienen que estar ahí. Fíjate de construir algo así, que haya un objetivo nuevo en común y que ellos, a pesar de la situación, de cómo se sientan entre ellos, tengan que acudir porque tal vez o son los únicos que lo puedan llevar a cabo o son responsables de esto y lo tienen que hacer o algo similar. Pero construir un objetivo nuevo que dependa de ellos. Y bueno, después, digamos, fíjate cómo interactúan entre ellos. Trata es muy común en estas situaciones cuando los personajes están llevan mal por alguna razón, pero tienen que trabajar juntos. Cuando se empiezan a llevar mal y se empiezan a los ánimos se empiezan a elevar y están todo al punto de que estalle, digamos, una pelea entre ellos. Lo que suelen hacer las historias, películas, etcétera, es en ese momento explota el conflicto de nuevo. Están por pelear, pero ¡pum! No, de repente, qué sé yo. Cae una bola de fuego del cielo y el dragón viene. Ah, bueno, hay que pelear contra el dragón. No voy a pelear contra vos, tengo que pelear contra el dragón. Y eso se suele suceder en cada situación, digamos. Es que se pelean los personajes, pero estalla el conflicto principal. Entonces se olvidan de esta pelea porque en realidad son un equipo y lo que sea. Y algo así se puede hacer. Es una buena manera de unirlos de nuevo y de forjar una nueva relación también, ¿no? Algo como de guerreros. Bueno, acá yo voy a estar acá solo porque quiero derrotar a los malos. Después me voy. Bueno, dale. No pasa nada. Algo así. Adix. Otra pregunta. Estoy pensando en narrar otra crónica en otros días. ¿Me recomendarías que ambas crónicas ocurran en el mismo universo? O y un posible crossover. Algo que venía pensando hace un tiempo es que después de mucho tiempo me hubiera gustado que todas mis aventuras sucedan en el mismo universo o en el mismo mundo. Probablemente sucedieron en el mismo universo y no lo sé, pero tiene el mismo mundo.
Y porque durante una campaña desarrollás tanto, 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 que al abandonarla, digamos, como que yo sentí, digamos, que dejaba algo ahí. Ahora mi recomendación es que todas sucedan, digamos, dentro del mismo universo. Siento que es algo que después te va a servir mucho, porque son eventos que suceden y suceden y suceden, te van a mejorar las siguientes campañas. Eso es lo que sigue. Porque si vos dirigís una campaña en un universo, después otra en otro, está bien. En la primera hiciste tu campaña, ganaste un montón de experiencia como DM, sabés hacer mejor las cosas, te sentís más cómodo, y empieza la segunda. Ahora, si están conectadas o en el mismo universo, en la primera ganaste un montón de experiencia, te sentís más cómodo, qué sé yo, y además tenés todo un montón de años de conflictos y desarrollos y lore. Está escrito, ya hay pensado, ya en el mundo. Entonces solo tenés que seguir agregando cosas. Creo que es una buena manera de hacerlo. Por otro lado, tal vez no es tu estilo, tal vez te sirva más distanciarte. Mi recomendación es que pruebes unirlas. Bueno, además de Max, ¿tocan algún instrumento el resto del equipo? ¿Cabe soñar con un one shot de todos bardos? La banda de la taberna se eleva. No. Yo intenté aprender, creo que Pache también, algún instrumento, pero no. Es algo que me gustaría, seguro. Tal vez retomar clases de canto o el ukelele. Es un instrumento que me gusta mucho cómo suena. Pero probablemente en el futuro, cuando tenga menos responsabilidades. Max toca, por suerte, digamos, él nos cubre y él toca múltiples instrumentos. Bajo, contrabajo, guitarra, teclado. Y no me acuerdo qué más. Bueno, así que él se encarga de esa parte. Y él, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca de los magos Blade Singer, canto de la hoja? Ah, estos eran los de Costa de la Espada. A ver, voy a leer rápidamente sus habilidades. Si no me acuerdo, eran magos que peleaban con una espada, ¿no? Obviamente, como le dice su coso. Pero vos ibas ganando bonificadores por usar armas melee. Sí. Mira, a mí me parecen personajes súper divertidos que se pueden usar. De hecho, en la campaña que estoy jugando, una de las decisiones que tomé era, digamos, quiero usar estos o quiero usar otra subclase para un lugar en el mundo específico. Y terminé usando los otros porque me parecían un poco más, como más robustos. Estos tienden a ser personajes mucho más ligeros. Claro, prendés la Blade Song y de repente, digamos, sos mejor peleando. A mí me parece una buena clase, seguro. Parece divertida. Además, es una forma de jugar un personaje por inteligencia de otra manera. Si bien, digamos, como que recae un poco también en la destreza e inteligencia, suena divertido como mago. Además, las limitaciones que va a tener van a estar buenas. Lo que sí sé que, a diferencia de otros tipos de magos, estos tienden a usar hechizos que se mejoren a ellos para pelear y van a pelear, en vez de estar, digamos, todo el tiempo tirando magia desde lejos, lo prefiero. A mí me gustan, a mí me parecen divertidos y creo que pueden ser una gran forma de cambiar el uso de la magia dentro del equipo. ¿Dónde estamos? Acá, vaquero. ¿Me podrías aconsejar sobre cómo usar los dioses de mejor manera en el mundo? Siempre que incluyo un dios oficial, siento que hay demasiadas cosas por detrás y no sé cuándo debería saber la party y cuánto debería saber el acólito, porque ni siquiera sé cuánto debería saber yo, por eso termino mareado sin usar dioses. Mi recomendación es la siguiente: un día te tenés que sentar y escribir el panteón. No hace falta que sea una múltiple cantidad de dioses. Agarrá y crea un dios por ¿cómo se llaman? Los de los clérigos. Dominio, ahí está. Crea un dios por dominio. Nada complicado. Bien, bien sencillo. Poner un nombre y elegí un dominio. Y después elegí por qué tiene ese dominio. Y una vez que tengas más o menos vos ese panteón armado, el boceto, vas a saber, digamos, cómo
¿qué información te va a faltar de cada uno? Entonces, si tenés a un personaje en el grupo que es súper devoto y quiere saber más de su religión, es importante que sepas mucho de esa religión y también de las que de la relación con las demás. Entonces, otra cosa importante para escribir es cómo esta religión ve a las otras. Pensá, digamos, quién sería la persona que más arriba esté en la religión en tu mundo ahí. Y es un trabajo del cual todos los DMs tenemos que pasar y usar. Entiendo lo de no querer usar dioses. A mí me ha pasado muchas veces, no te van a hacer dioses. Y me alegra cuando mis jugadores, ninguno es religioso de ninguna manera. Porque es mucho trabajo. Pero lo cierto es que una vez que escribís el panteón, lo desarrollás y lo tenés hecho, se terminó. Ya está. No hace falta crear más nada. Sabés vos exactamente la información. Y cada vez que tengas que volver a usar esa información, ya está escrita. Así que sí, mi recomendación es que un día escribas el panteón, por más simple que sea, lo tengas armado, crees vínculos y vas a ver cómo la mitología se va armando sola. Una vez que, digamos, bueno, el dios de la magia piensa que el dios de la muerte no se merece el dominio porque la muerte en realidad es parte de la magia. Bueno, ahí tenés una situación bien simple donde hay un dios que está mal con otro. Y tal vez eso puede influenciar, digamos, la relación entre sus clérigos con los otros clérigos. O de su culto contra el otro culto. Y así, así, así. Es un poco de trabajo, pero hay que hacerlo y está bueno. Te va a servir. Al final del día te va a servir. Alex24. Para mi próxima sesión tengo una idea para desarrollar un enemigo. Ese enemigo en roleo no hay combate. Pero puede romper la campaña. Pero esa no es mi intención. Quiero seguir la historia del DM. ¿Qué puedo hacer? No entiendo. ¿Vos sos el DM? Ah, vos querés derrotar a un enemigo. A mí me pasa muchas veces que mis jugadores hacen planes y me dicen, tengo un plan. Me digo, bueno, dale. Nunca les pido que me digan nada. Siempre prefiero que me sorprendan. Y si vos haces algo así y sorprendés a tu DM, mejor. Ya fue. A veces podés ganar de esa manera, o puedes hacer un plan y que salga mal. Una de las cosas que para las que nos preparamos los DMs es para que los jugadores hagan lo que ellos quieran. Y el DM viene con una sesión entera preparada y ustedes van para otro lado, el DM tiene que dirigir igual. Y tiene que seguirlos igual a ustedes y tiene que presentar material a ustedes. Y no importa. Lo va a hacer. Si vos querés ganar una pelea y podés hacerlo de cualquier manera, lo vas a hacer. Entonces probablemente el DM esté preparado para un encuentro con ese NPC y sepa más o menos qué debería pasar si pierdo o si ganan. Así que andá, hacelo, no pasa nada. Sorprende a tu DM, con suerte lo vas a sorprender y le va a gustar y va a decir, wow, eso no me lo esperaba, tuve que reaccionar así y va a ser una anécdota copada. Sin miedo, andá sin miedo. La campaña del DM va a seguir con ese NPC o sin ese NPC. Vaquero, ¿qué opinas de tirar iniciativa con stats dependiendo de la situación? Por ejemplo, si estás escondido, usar sigilo, o si estás dormido, tirar percepción. Leyendo Fate pensé eso y no sé cómo quedaría en D&D. A mí me gusta la idea, siento como que se puede hacer más cosas con varias tiradas. Yo siempre me olvido de esto. Pero está buenísimo, por ejemplo, pedir una tirada de interpretación por inteligencia en lugar de carisma. Hacer una tirada, qué sé yo, de herramientas de ladrón, pero con inteligencia en lugar de destreza. Lo mismo para la iniciativa. A veces necesitas ser más rápido mentalmente que con el cuerpo. Y ahí podés pedir inteligencia. A mí me parece una gran, gran idea. Yo siempre, siempre me olvido. Es una de las cosas que me gustaría tener anotadas en la hoja en la pantalla de DM. Cambiar los stats de las tiradas. Ganás un abanico enorme de posibilidades para hacer cosas diferentes. Catulu, buenas noches. León pregunta, para campañas en solitario, ¿qué opinas que sea mejor Gumshoe o Call of Tulu de 100? Gumshoe, a ver. No lo escuché nunca. Ah, el sistema. Este lo escuché. Si es una campaña en solitario, yo iría por el sistema más simple posible.
Duelo de 100 está buenísimo, pero tal vez sea demasiado. Digo complejo, pero no por una dificultad, una cuestión de dificultad, sino digamos de todas las partes que tiene. Tal vez Gamshow sea un poco más amigable para campañas de solitario. También incluso ratas en las paredes. Para algo así. Que es bien, bien simple, súper dinámico y no requiere reglas extrañas con tiradas de 100. A ver. Adix. ¿Cómo? A ver, es un poco larga la pregunta. Mencioné y les encantó a los jugadores que desde ahora mi primera crónica donde invocaron la idea, el juego tendría un tinte de Game of Thrones. Pregunta, ¿cómo recomiendas iniciar algo así? Game of Thrones es una aventura política. Por eso es un juego de tronos. ¿Quién va a ser el rey? Es la pregunta de toda la serie, de todo el libro. ¿Quién va a sentarse en el trono? ¿Quién va a estar ahí y cuánto va a aguantar ahí? Entonces, si querés jugar a eso, lo que necesitas son varios candidatos o varios lugares con posibles candidatos, como Game of Thrones, y que cada uno, digamos, se vaya eliminando entre sí hasta que alguien finalmente llegue al trono y se quede ahí. ¿Cómo recomiendo iniciar algo así? Con un mapa, principalmente. Con un mapa y que sepas, digamos, quién quiere el... Digo el trono por el trono, pero a veces, digamos, puede ser otra cosa. La corona, el cetro, el anillo, el lo que sea del poder. Lo importante es tener mucha gente que esté interesada en conseguir eso. Y, bueno, en Game of Thrones se organiza en, tipo, regiones. Cada tenés... King's Landing, la gente de... Uy, se me fueron todos los nombres, bueno. Los del norte, los del sur, etc. Si vos querés jugar a eso, vas a necesitar muchas personas que estén interesadas y... eventos que compliquen a las demás regiones. Me explico como... un torneo, y que en el torneo muera uno de los contendientes. Por alguna razón. Y ahí ya tenés una aventura de crimen. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? Etcétera. Tienden a ser súper divertidas. Súper divertidas. Porque también le das la posibilidad a los jugadores de ser rey. En algo que se llama Kingmaker también se puede hacer. Pero bueno, yo empezaría con el mapa y anotando a quién le interesa el trono y por qué. Crow 720. ¿Algún consejo para construir un personaje para que no tengan todos mi personalidad? Tenemos un par de videos de esto, pero lo principal es... Al personaje, armarlo, lo vas a armar como vos te parezca, digamos. Le armás el background, elegís lo que quieras. En realidad, la causa acá es cómo lo roleás. Porque vos vas a construir el personaje, como te guste, y tal vez le vas a poner, qué sé yo... las características que vos querés que tenga el personaje. Ahora, mi recomendación es cómo lo roleás. Y para eso necesitas hacer el background del personaje. Qué cosas vivió antes de empezar a jugar. Para ver un poco cómo este personaje conoció el mundo. Antes de que empiece a relacionarse con él. Es decir, lo traicionaron en el pasado. Le rompieron el corazón. Le fue una vida tranquila. Llena de beneficios. Donde nunca tuvo ninguna complicación. Fue una vida súper complicada y re difícil. Y todo fue cuesta arriba. Y tuvo que conseguir todo. Bueno, algo así. Una vez que vos tenés eso, lo que sigue es rolearlo. Ahora, anotate la personalidad de esta persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo reacciona al peligro? Hay un juego que se llama el juego de las 20 preguntas. Que te hace muchas preguntas de tu personaje. Y está buenísimo porque vas a terminar conociéndolo. Te pregunta mucho sobre el pasado. Y vos vas a terminar con un montón de información del personaje. Ahora, cuando llegue el momento de rolear, tomate un segundo. Cuando te toque a tu personaje hablar o quieras que se exprese, tomate un segundo, pensá en la información que tenés anotada. Tomate un segundo. Realmente pensá en cómo crees que reaccionaría tu personaje diferente a lo que vos reaccionarías. Si todos tus personajes tienden a ser de alguna manera medio intelectuales y a responder con chistes, probá a jugar un personaje que te esfuerce a no hacerlo.
a jugar un personaje que, en vez de hacer chistes, no entienda lo que está pasando y quiera aportar algo diferente, un chiste, a la situación. O si todos tus personajes son, digamos, vengativos y rencorosos, probá a jugar a alguien que perdone. Ahora, el chiste es que te vas a cuando se dé la situación en la que vos tengas que presentar una actitud diferente a la tuya, tomate un segundo, porque a veces nos olvidamos y a veces lo que pasa es que respondemos de manera automática. Tomate un segundo y decir, no, pará, acá yo debería perdonar. Debería decir, no, pará, tengo que salirme de mí y que responda mi personaje. Eso es muy importante. Tomate un segundo y tené información del personaje. Esos son mis dos consejos que te van a servir. Espero que te sirvan. Espero que te sirvan. Si no, bueno, hay otras maneras. Bueno, para buscar inspiración, tanto para DM como para jugadores, ¿es común que se recomiende leer, ver series, películas, anime, etcétera? ¿Hay algo en particular que recomiendes vos? Además, ¿algo más de lo que ya nombré? ¿Algún contenido en particular? Yo tengo un pequeño ritual antes de dirigir. Lo conté varias veces, pero a mí me gusta, antes de empezar a dirigir, voy a Google Imágenes y pongo, qué sé yo, montaña, fantasía. Y me veo un montón de cuadros de fantasía como para yo meterme más en el mundo. O castillos, o playas, o... Generalmente son paisajes. Y voy yo mirando todo eso un rato largo. Me quedo 5 o 10 minutos mirando imágenes, solo en silencio mirando imágenes, para ayudarme a meterme en el lugar en el que quiero estar. Es una manera de enfocarme. A mí me sirve un montón, tal vez les sirve a ustedes. Y en cuanto a inspiración, está buenísimo consumir ficción de cualquier tipo, sobre todo de la que estás tratando de jugar. Supongamos que te gusta todo lo que es Indiana Jones y querés una aventura de ese estilo. Está buenísimo consumirla. Ahora, es mucho más útil cuestionarla. Por ejemplo, ¿por qué hace eso Indiana Jones? ¿Por qué el malo hace eso? Porque vos lo que estás buscando en realidad como DM son herramientas como para dirigir ese estilo de aventura. Entonces es importante saber por qué se dan como se dan y hacerte preguntas e investigar un poquito. Es muy útil también saber un poco de teoría de historias y de escritura. Hay muchos videos en YouTube buenísimos que no hace falta, digamos, leer libros y libros. Podés leer un poco de teoría, digamos, de por qué las cosas sean así. A mí me gusta ver videos de escritores que comentan su opinión sobre cómo construir una historia. Por ejemplo, hay un viejito que decía, cuando voy a escribir un personaje, lo primero que hago es escribir qué tiene en la heladera. Lo que sea que tenga en la heladera, yo lo anoto. De esa es la manera en la que yo sé cómo es el personaje. Y me pareció un detalle súper interesante. Tipo un NPC, bueno, ¿qué guarda para comer? ¿Cuál es su comida? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Por qué? Y mucho trabajo de este lado es hacer preguntas y respondértelas. Como cualquier cosa, digamos, que lleve, tipo, el proceso creativo, digamos. Bueno, quiero hacer esto, ¿cómo? Ahí empezás. También sirve música. Si te sirve música, hay muchos temas con letras, digamos, súper, súper épicas. Y que vos decís, wow. Y que no hace falta irse a lo que es el power metal clásico como para buscar algo que pueda ser épico. Hay canciones mucho más estancadas en un género en particular que también son igual de sorprendentes. Y también depende del estilo. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar cuando juego D&D, sí, tiendo a ir más por el power metal y cosas por el estilo, porque quiero que sea, digamos, lo más épico del mundo, así, súper elevado. Pero también cuando juego Tulu, me gusta escuchar cosas más tristes, más reales, más tiradas en la tierra. Y bueno, esas son las cosas que recomiendo, digamos. Consumir ficción, la que sea que estés jugando, cuestionarla, súper importante, porque vos querés saber cómo se logran las cosas. Fíjate, preguntate cómo se presentan los personajes en el anime que te gustan. ¿Cómo es la primera vez que te muestran a alguien? Cuando aparecen a algo en pantalla, ¿por qué tu atención se va específicamente a un punto en particular y después de ahí se expande? O va rebotando entre varias cosas y después arma la imagen. Es
Es algo así. Espero que sirva. Esto es buena pregunta, me gustó. Joshua. Hay sistemas que incluyen un sistema de aprendizaje de habilidades. Aprender alguna habilidad o un idioma. Pero ¿cómo se podría llevar eso a Quinta? Estoy pensando particularmente en adiestrar una mascota para que tenga alguna utilidad sin ser cazador. Está toda esta información. Se llama... ay, se me fue el nombre en español. Pero es tiempo... ¿Se llama? Bueno, hay momentos en los que los personajes... La regla es que cuando los personajes no tengan nada para hacer, pueden dedicarse a hacer algo. Y pueden aprender cosas. De hecho, pueden incluso hasta subir de nivel entrenando. O entrenar mascotas. Está la regla... No sé si... No me acuerdo si en el manual del DM... Y en Xanatar las expandieron un poco. Pero ahí hay un montón de información sobre esto. Cómo hacer para entrenar, o estudiar, o incluso desarrollar cualquier otras cosas. Es muy común que pase en los juegos que estén intentando aprender lenguajes de algún otro personaje y de a poco lo van a ir desarrollando. Para, antes de dormir toman clases o practican lo que sea. Algo así. Así que buscalas. Están en Xanatar y en el manual del DM, estoy seguro, no me acuerdo de la hoja. Downtime, sí, gracias, downtime. No hace falta que aplique la regla de downtime, a veces simplemente podés aplicar la mecánica. Bien, parece que ahí estamos. Wow, un montón de preguntas ahí. No sé si hay más. Adria. Uno puede entrar a otros planos de la existencia como el Feywild o el Shadowfell de manera inadvertida, es decir, por accidente o sin darse cuenta. Sí. si no me equivoco, digamos, hay lugares donde la conexión con el otro plano es muy fuerte y se generan portales. Por ejemplo, este es medio estúpido, pero si estás en el fondo del mar, si no me equivoco, en el fondo del mar, en la parte más profunda, hay un portal hacia el plano del agua. Ahora... Si por alguna razón vos estás buceando por ahí, distraído, y viste en el portal, de repente apareces en el plano del agua. El plano del agua está buenísimo. pero sí, no es algo que... Perdón. Estoy seguro que sí, de manera oficial. Ahora, es algo que súper recomiendo como DMs porque es una gran herramienta para tener. Que entren y salgan de planos. Sobre todo en estos momentos. Podés usarlo como herramienta para describir situaciones. Tal vez por alguna razón durante el otoño el Feywild está más conectado con un bosque en particular. Entonces cuando caminas por ahí tal vez te perdés y estás en los dos mundos. O el Shadowfell llega siempre a la medianoche del mismo lugar. Entonces no se puede caminar por el páramo, por decir algo. Sí, para mí es una gran idea tenerlo. Pero también, digamos, se puede llegar de manera inadvertida, ¿no? ¿Qué tan distraído puede ser uno? Es algo que nunca se puede medir, así que sí. Yo lo haría así. Adix. ¿Qué tanto crees que sea correcto que aparezca en la crónica un personaje canon importante? ¿Y en qué momento debería presentárselos? Si vos le presentás a alguien en la crónica, no importa la utilidad de esta persona, tiende a ser algo canon. Así que... ahora, si vos, por ejemplo, por cualquier motivo, digamos, decís que hay un NPC que sabés que la influencia de este NPC en la historia es absoluta. Este NPC va a estar en la toma de decisiones más importante de todas. Bueno, en el momento que... ¿Cómo decidir en el momento de presentárselo a los personajes? Esa es una cuestión totalmente diferente y queda más en vos que cualquier otra cosa. Ahora, por ejemplo, vos sabés que esta persona es importante, ¿sí? Este NPC tiene que estar. Mientras más tarde se lo presentes vos, menos importante va a ser para la historia, porque la historia pasa con los jugadores. Así que si vos... Si vos querés que sea realmente importante, es bueno presentárselos dentro de todo temprano. Así ellos saben, digamos, la influencia de esta persona. Porque no solo la influencia no solo es información que tiene, sino cómo la usa. Y tal vez van a tener la oportunidad de ver a esta persona haciendo algo interesante o algo importante. Así que yo creo que es un punto medio entre muy temprano y no muy al final.
Incluso este NPC puede ser alguien que está con ellos desde el principio, eso es seguro. Solo que tal vez no esperaron que sea así. Trata de que la presentación sea copada, eso es seguro. Cthulhu, ¿dónde puedo buscar información de los patrones de Great Old One? Esto está re bueno. A ver, porque... Déjame buscar algo. Obviamente, la primer respuesta es Cthulhu. No. Pero de Deide, ¿de dónde salió esta cosa, no? En 3.5, en algún momento salió algo llamada... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa. Alienista, creo. Pero era una clase que se contactaba con criaturas exteriores. Ahora, en el manual hay ejemplos de quién son estos patrones. Por ejemplo, Cthulhu está acá, ¿no? El dios encadenado, la serpiente de la noche. Todos estos están acá. Así que mi cosa es, si está Cthulhu acá, yo ya incluía todos los mitos. Y el patrón de Great Old One puede ser cualquiera de los mitos que quieras. Si querés que sea Cthulhu, dáselo. Que la presencia de este Old One se presente en forma de Cthulhu y se haga llamar Cthulhu. Incluso podés usar su lore para que le pida cosas. Así que la información de esta, para mí, de los mitos, anda al manual, fíjate los ejemplos que tiene y podés buscar sobre ellos. Pero para mí, todo lo que sea la llamada Cthulhu, Lovecraft, está bien. Y te da un montón de información para usar, sin problemas. Bien. Parece que esa fue la última pregunta de hoy. Ahí estoy esperando que la producción me responda. Bien. Bueno. Bárbaro. Justo sobre la hora. Así que voy a aprovechar y cerrar el stream acá. Tengo que agradecer. Muchísimas preguntas hoy. Un montón de preguntas geniales. Espero realmente que les haya ayudado en algo. Y no se olviden de todos los anuncios que dije. Tenemos Anur en mañana. El viernes, diferido, Jardín de los Presentes. La semana que viene tenemos una colaboración con Pifia Uy y con Mundo de las Tinieblas Latinoamérica TV. Genial. Y bueno, nada, ahora los voy a dejar con el outro. Así vemos a quién hacemos raid y ustedes pueden seguir viendo gente jugando raid.